Nos encontramos en el mercado de verano más simpático, más gracioso y con cosas más exclusivas que vemos en todo el año. Y es que, claro, ellos definen todo esto, pues como un arte, un arte porque vienen muchos artesanos también y es eh, de verdad de lujo total. Eh, bueno, mucha gente durante todo el año me ha preguntado, Elena, avísame cuando venga otra vez el Popachit porque nos encanta. Y bueno, pues aquí estamos. Fíjate que acaba de empezar y ya está lleno, como podéis comprobar. Vamos a hablar eh, con sus organizadoras, vamos a comenzar por pues Rocío, que nos va a definir este año, pues un poco la empresa para recordarnos eh, todo el recorrido que hacen durante todo el año. Esto no solamente que lo hagan en este mes de agosto aquí en Marbella, sino que yo, bueno, no veas eh, que son, bueno, yo hago una vida muy bohemia. Eh, eh, yo me apuntaría también si pudiera. Bueno, Rocío, qué lujo de trabajo que tenéis las tres, eh, las tres organizadores que llevamos ya desde el principio con vosotras. Buenos días. Desde luego, ante todo, muchísimas gracias. Gracias por atendernos también siempre que venimos y bueno, contaros un poco nuestro periplo desde que empezamos ya hace cinco años. Empezamos en Madrid, que es nuestra base de operaciones, y ya empezamos a, a difundirnos un poco por toda España. De hecho, acabamos de llegar del norte, hemos hecho cinco mercadillos este verano: San Sebastián, Santander, Ruilova, Ribadesella, con bastante éxito. Y esta es nuestra cuarta edición aquí en, en Guadalmina, que nos encanta venir, el clima, la gente. Es precioso y bueno, pues seguimos en, en Madrid ahora en invierno y abriendo siempre nuevas fronteras. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito cómo comenzó este proyecto, porque ya alguna vez se no lo ha contado, pero habrá personas que se incorporen nuevas y que quieran saber, dice, bueno, y este proyecto de dónde viene, cómo os cómo conocisteis, eh, eh, los tres pilares principales, aunque hay más gente trabajando, pero vosotros diríamos que sois los tres pilares de esta empresa. Sí, bueno, las tres venimos de un mundo un poco eh, creativo de, de estilismo, de comunicación, y bueno, fue juntarnos un poco por, por temas circunstanciales, de, de la gente estaba un poco reinventándose, eh, abriendo nuevos caminos en sus vidas por el tema de, de la crisis, sobre todo, y ahí empezamos, pues a a, ...a acumular eh, gente, creadores nuevos... ...gente que se empezaba a dedicar a, a diseñar... ...a traer cosas nuevas a España... ...y creaban sus propias marcas... ...y nos contaban con nosotros para plataformas de venta... ...y así empezamos, empezamos, aglutinamos primero a unos cuantos... ...en, en unos locales que es nuestro un poco nuestra especialidad... ...es la localización de ubicaciones buenas... ...con mucho tránsito de gente, con much, muy buena convocatoria... Y empezamos así, aglutinando apuestos, hacemos una filtración de cada uno, un poco una selección de estética, un poco que nos puede que se puede encajar con el público que tenemos nosotros, y, y así empezamos uno, otro y otro, y al final ahora bueno pues eh, la gente cuenta con nosotros para vender su, su producto. Es una idea exitosa, ¿eh? de, bueno, de cerebros ¿eh? que piensan en todo y también por bueno, los demás, ¿no? para que se diviertan, se lo pasen bien y encuentren aquí cosas que no hay en otro sitio. Efectivamente. Bueno, eh, os voy a presentar también ¿Sí? a, a las socias eh, Rocío Padura y María Eugenia Fernández Show, que os cuenten un poco ellas también que tenemos nuevo y, y sobre todo pues un poco la, la, la trayectoria que hemos seguido hasta ahora. Bueno, vamos a comenzar por Eugenia. ¿Te parece, Rocío? Te dejo a ti para que tú sí, nos pongas ya supera, el broche vamos, de oro. Claro, <laughs> Eugenia, bueno, la verdad es que te vemos, eh, hemos llegado, hemos aparcado y te vemos que no para, para arriba, para abajo. La verdad es que tú también, eh, aunque estéis eh, trabajando, pero también se disfrutáis ¿no? de esta visita marina. Eh, que La ubicación buenísima, que no hemos dicho que estamos en Guadalmina. Bueno, este es un sitio, la verdad, maravilloso, eh, con el Beach Club que da a la playa y toda esta esplanada que ocupamos ya todos los años. Y bueno, pues te, os voy a hablar un poco de los productos que tenemos, que la verdad es que son todos mmm, muy exclusivos y muy diferentes. O sea, te puedes encontrar desde cosas desde cinco euros hasta, bueno, pues el dinero que te quieras gastar. Eh, y lo que sí también es que son productos de, un, de primera calidad. O sea, puedes encontrar desde Kashmir, a unas prendas de la India que vienen directamente, que las han traído la semana pasada de diseños exclusivos, como unos abrigos hechos con saris antiguos, eh, pantalones de yoga, eh, puedes encontrar unos bolsos maravillosos, eh, también como de cuero viejo. Eh, unos diseños eh, de Antonio eh, que son todo lo que tiene Antonio, es una maravilla. Unas pachminas impresionantes y, como todo, muy especial y muy original. Que solo lo vas a encontrar aquí. Miren, más están que el año pasado. Bueno, pues es un poco lo mismo, realmente nos, nos barajamos todo el rato en una, como 40 expositores. Eh, lo que sí es cierto es que cada vez tenemos más diversidad porque vienen de toda España y también de muchas partes del mundo eh, que traen sus productos hasta nuestro mercado, lo cual es fantástico porque efectivamente nos damos cuenta que estamos abriendo... Eh, caminos de muchos productos que efectivamente su introducción en el mercado español lo hacen a través de nuestros mercados. Son firmas propias ¿no? que vienen a exponer. ¿no? Sí, sí. O sea, y hay muchísima diseñadora Nobel que primero testa su producto con nosotros para saber luego cómo le va a ir en el mercado y si verdaderamente merece la pena continuar con ese negocio. Y la verdad es que hay cosas que efectivamente son como muy únicas, muy originales, porque de repente solo son 10 piezas de algo. Y eso solo lo vas a encontrar aquí. La verdad es que fantástico. Yo quería también saber, ahora vamos a hablar un poco contigo, para que me definas también qué tipo de, de clientes es el que viene y qué respuesta ha tenido Marbella eh, con este mercado. Pues Marbella para nosotros es un punto clave totalmente porque es nuestro único evento que hacemos en el sur. Entonces para nosotros Marbella es como una estrella dentro de nuestro ruta de verano y el público que viene pues es muy muy amplio porque es abierto al público, no cobramos entrada ni nada, nos encanta que venga todo el mundo, entonces pues tenemos desde Hombre, mujer, pero bueno, efectivamente una mayoría de mujer porque es la persona que más siempre va dirigida el tema de ventas. Pero al tener también esta zona de chill out y poder tomar algo, es un combinado de plan: puedes hacer mercadillo, playa, chill out. Entonces es un plan muy bueno para toda la familia y nos encanta que venga todo el mundo. Luego, como también tenemos producto para gente joven, pues también cada vez acuden más jóvenes y a comprarse sus cosas y demás. Y luego también hay producto infantil. Entonces la madre aprovecha para ir con el niño y comprar también la ropa del niño. O sea que estamos abiertos a todos, la verdad. Bueno, qué estupendo. Fíjate, es verdad que tenéis un servicio ahí también con bocadillitos, refrescos, un poquito de todo. Y al que le apetezca un espeto, pues está ahí el hotel que también los tiene. O sea, un poco de todo. La verdad es que para pasar el día maravillosamente. Y nosotros ahora nos vamos a dar una huertecita. ¿Os parece que nos enseñéis ahora los está? Demos una huerta y ya así vemos y que todo el mundo pues venga, ¿no? Vamos a hacer un llamamiento con el horario, eh, los días que vais a estar y el horario. ¿Qué me lo dice de las tres? Tú, qué, qué tengo aquí, pues nosotros dice? estamos hoy y mañana sábado y domingo de 11 a 21 horas ininterrumpido aquí en el, la zona del beach del Hotel Guadalmina. Bueno, yo os digo que hace fresquito, ¿eh? que no se vaya a pensar nada de hoy, oh, no voy, que me aficio de calor, que va, que va. tiene todos sus torditos, lo tenéis bien acondicionado. Además, sí, hay sí. una brisita maravillosa, hace un día perfecto. Sí, que espera. bueno, pues nos esperamos vamos de turné. a todos. Genial. Nos vamos de turné vamos. y ya cuando termine el mercadillo aquí en Marbella, nos lleváis con vosotros de turné también, ¿eh? bueno, hacer los mercadillo de, de toda España. Pues venga, nos vamos de turné con ellas, con la organizadora, que son fantásticas y que nos encanta. Así que venir a verlo porque merece la pena, de verdad que sí. Estoy contentísima, un año más aquí en el pop-out, este, bueno, maravilloso. Tres generaciones: yo, mi hija, me pongo delante como el burro y mi nieta. Y, y nos volvemos locos. Y yo agradezco y admiro toda la obra que estáis haciendo, y me parece maravillosa. Muchas Muchísimas gracias. gracias y, si Dios quiere, hasta el año que viene. Muchas gracias. Gracias, Tessa. Hablamos con José María Chanove que tiene una empresa con unos relojes divinos. Vamos a conocer un poquito más. Él es el fundador. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es Wynod Watches. Sí. Sin H importante. Sí. Bueno, <laughs> sí. bueno cuéntanos un poquito de qué productos es el que has traído para aquí, para Marbella, para Guadalmina. Sí. Bueno, el, un poco más. el producto, bueno, es sencillo, es el clásico reloj, pero le hemos dado, pues, un toque de de colores como podéis ver en este caso los, la colección Dreamer lo hemos dividido en cuatro colección Dreamer, colección Traveler colección Explorer y colección Smarter y cada una de ellas tiene pues un poco una historia asociada que va detrás y que lo que pretendemos es que cada uno se identifique ¿no? con cada una de esas de esas cuatro historias que estamos intentando vender y bueno en cuanto a los relojes pues son de, de gran calidad la caja es de acero inoxidable la tecnología es Miyoda una tecnología japonesa en este caso de tres agujas que tiene muy buen resultado y a muy buen precio también ...y en el caso de la correa pues son correas... ...todos los de las cuatro colecciones, tres de ellas... ...son de, de, de cuero a terciopelado y, ...y la última colección que es digamos más de traje... ...más para gente que, que quiere vestir en sus momentos... ...pues de más elegancia y demás... ...pues son de cuero liso, en, en este caso un, un marrón rojizo con la esfera del, el fondo de la esfera blanco y en el otro caso pues un, un cuero negro con el fondo de la esfera negro también pues para un poco los más, los más serios. Y, y nada, y aquí estamos pues también pues eso, en, en Marbella, playa, intentando vender sobre todo los que más se venden en este caso, los Dreamer más coloridos, más de verano, más de playa y nada, aquí encantados un poco con, con, con la acogida, con la cantidad de gente que hay, las marcas y, y nada, la verdad es que encantados. ¿Qué hay que mirar para, a la hora de comprar un reloj? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Bueno, a la hora de comprar un reloj, eh, hoy en día se están vendiendo muchos relojes que, que son de, de aleaciones, ¿no? que se pues, los compras por 30, 40 euros, en algunos casos hasta 50, que, que dan muy mal resultado, ¿no? pues porque te, lo primero los, los sumerges en agua y no, no al, al minuto se te han roto, son relojes que duran tres semanas, un mes, en nuestro caso tenemos garantía de un año. Son relojes que además tienen tres atmósferas de presión, es decir, puedes sumergirlos. No lo aconsejamos lógicamente por la correa porque es de cuero, pero si te duchas o te mojas sin darte cuenta no hay ningún problema. Y, y bueno, pues en nuestro caso vender un poco la historia que nosotros vendemos, que tú te identifiques con ella y que digas, joder, yo soy un dreamer, o yo soy un explorer, o yo soy un indiana, el, 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 el explorer indiana, que en este caso es el de correa de, de color camel y tal. Entonces es todo el tema de asociarlo con experiencias en cada una de las, de las, de las cuatro. Colecciones que, que tenemos aquí. ¿Tenéis venta online? Tenemos venta online, whynotwatches.com, y tenemos en, en toda España ahora mismo. El envío es gratuito y estamos viendo a toda Europa y esperamos en breves empezar a vender ya a todo el mundo. Pues muchas gracias y enhorabuena, muchas porque gracias. me parece genial. ¿eh? Muchas gracias a vosotros, me alegro que os haya gustado, aquí os esperamos. Gracias, Chema. Marta Galata, eh, licenciada en arte y escritora. Bueno, nos presenta aquí también eh, La Cultura y este libro que bueno, pues tiene muy buena pinta, La Princesa que Cambió la Historia. Vamos a conocer un poquito más de Marta y de su libro, claro que sí. Hola, buenos días. Marta. Hola, buenos días. Pues mira, este libro es la historia de Leonor de Toledo, casada con Cosme de Medici, la española que gobernó Florencia, que muy poca gente la conoce. Y creo dos historias paralelas, una en el siglo XXI y otra en el siglo XVI que se encuentran. Y, y nada, espero que aquí estoy en el Mercadillo de Guadalmina, me podéis ver en mi web, martagalatas.com, y, y nada, terminando con mi primera novela para, para seguir con lo siguiente. Bueno, yo sé que las editoriales es un tema complicado, Muy yo complicado. cuando hablo con los escritores me dicen, aquí lo sabes la editorial, es eh? lo que más cuesta y tal, ¿cómo llevas tú el tema? ¿Qué editorial es la que te ha editado este libro? Pues mira, editorial? esta editorial es Seal, que es una editorial pequeña que confió en mí cuando nadie quería leer mi novela y poco a poco me he ido metiendo y la suerte... ...que he dado con la esfera de los libros por una casualidad... ...les gustó lo que escribo y me han contratado... ...entonces, pero es una casualidad... ...porque es dificilísimo meterte... ...yo llevo cinco o seis años escribiendo... ...he escrito tres libros... ...y bueno, este, este es muy bueno... ...el problema es que si no tienes una editorial buena... ...no te lo distribuyen bien y nadie se entera... ...entonces yo ya me pongo donde sea para vender mi libro. ¿Está basado en una historia real... ...y has tenido que documentarte mucho... ...ha sido un duro trabajo? Sí, ha sido un duro trabajo, es una historia real... Eh, pero pero claro novelada como todas como todas las novelas y todas las historias he tenido que documentarme muchísimo pero pero aquí está el resultado crees que te la cogerán para una película eso espero, eso espero. Estoy en ello. Acabo de volver de Los Ángeles, estoy en ello. Bueno, ¡Qué bien! Sí, bueno, pues sí. ¡Enhorabuena! Y espero que mucho está a la venta en internet está o también en... Eh... internet, en mi web, porque está fuera del mercado ahora. Está sí. en mi web y voy vendiendo hasta que liquide todos los ejemplares que tengo. ¿Los voy... ejemplares? Me quedan, o sea, eh, 200 y ahora me quedan 500 para vender. Pre perdón, 2.000 y me quedan 500 para vender. ¿Quieres decir la web por si alguien está interesado sí, en ello? Sí, martagalatas.com como tu nombre es fácil. Como mi mismo nombre, mucho. <laughs> pues bueno, enhorabuena, muchísimas eh, felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Rocío, qué mono, ¿no? Qué mono, <laughs> nunca mejor dicho. Mira, os voy a presentar a Chevy Ella es india. Entonces, trae todo diseñado en la India, inspirado en las telas y, en los, sobre todo, en, en la forma del, del mono. Bueno, le queda fantástico a ella, sí. ¿eh? ¿Cómo, es ¿cómo le ¿eh? Es maravilloso. Le Entonces, queda fantástico. Muchas gracias. Yo hablo un poquito español. Mi husband habla más por mí. Él me traduce para mí. Bueno, pues vamos a hablar con él. ¿Qué te llamas? Brandon. Hola. Bueno, sí. pues Hola. Eh, háblame un poquito cómo los diseños que los diseñáis vosotros. ¿Cómo sí. empezaste con este proyecto? Bueno, mi, 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 mi esposa empezó con el proyecto esto, ella tenía un tuvimos el año pasado estuvimos en, en India en Mumbai todo el año y ella se compró como un, un, um, un, un, un como un traje de estilo japonés así como un kimono y yo diría mira en, en España te dirían que mono que mono kimono porque ahí toda la idea es que <laughs> mono tan kimono ¿no? Y tuvo la idea de, de diseñarlo y llamarlo kimono ¿no? para para vender aquí que todo el género lo, lo importa yo de India y, y todo está fabricado a mano aquí en España por, por nuestro equipo de costureras aquí en España ella diseña todo ella eh, elige todos los colores va a India en Mumbai que hay un eh, hay como un barrio entero que se dedica a vender material y género eh, como un barrio entero ella se mete por todas las tiendas y saca los mejores y, y los trae para acá y, y los colores son muy, colores muy alegres perfectos para aquí para España para el sol para la alegría ¿no? todo tiene pinta de ser muy cómodos esto te levanta te pones tu kimono, verdad Rosi? Kimono. Above all, they look really comfortable. Sí, dice, you said sí, you just get up in the morning. I live in it. I go to pool, to the beach, piscina, uh, for a, a cocktail playa. with some earrings, for a wedding, whichever. Sí, it so, depends on how you style it out. Condiendo bonito, collar <laughs> bonito para salir de cóctel. <laughs> se puso uno para una boda, ¿deíto? Con qué. Como de como de encaje que puede servir incluso para la novia, vamos. Bueno, quiero saber también si tenéis venta por internet, donde aparte de estar aquí en Marbella hoy en Guadalmina, si ¿Tenéis otro punto de venta eh, o por otro, internet? Último, eh, vamos a empezar a vender por internet. <risa> internet. <risa> eh, eh, estamos en Etsy, en Kemono, y tenemos nuestro website, kemonoshop.com, y, y, yeah, we y, 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 <laughs> y te lo enviaremos a donde quieran en el mundo. <risa> <risa> pues muchas, muchas gracias, gracias. enhorabuena. Bye. Hablamos con Amaya Quevara, que es diseñadora, y nos presenta unos modelos preciosos, una moda muy étnica, nunca mejor dicho. Vamos a hablar que nos defina un poquito más eh, pues, los productos que ha traído y su colección. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bonito también lo que tú llevas. ¿eh? Muchas, Muchas gracias. gracias. Diseño, ¿De dónde viene la sí. pieza, ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros diseñamos sobre todo ropa étnica, pero con un toque moderno adaptado al occidental. Entonces, precisamente lo que yo llevo y lo que tengo en la mano eh, está realizado, casi todo está realizado por mujeres de etnias desfavorecidas. En este caso es la etnia Kmon de Tailandia. Eh, ellas hacen, lo hacen todo a mano, son telas antiguas bordadas con cuentas. El chaleco que yo llevo es también. Hecho por, eh, por las mujeres de esta etnia. Entonces, luego también tenemos modelos. ...con telas pakistaníes, con telas de la India... ...igual hechos a mano, bordadas con espejos... Eh, ...luego las telas estas de Georgette... ...que están eh, bordadísimas... Eh, ...con lentejuelas, con cristales... ...son faldas, eh, tienen ¿eh? un Está trabajo bueno. impresionante... ...son una obra de arte... ...sí, sí, sí, y entonces nosotras hemos hecho... Eh, ...son de susaris y hemos hecho faldas largas... ...porque están pensadas sobre todo para fiestas, bodas... ...y kaftanes... Bueno, y este pantalón, sí, espera que vi mostrando, castanes. mira esto, qué gracioso, y lo vestido castanes, es que, sí, que no faltan ojos sí. para ver tantas cosas bonitas. Sí, es todo, es todo muy original, la verdad. Mira eh, qué gracioso que era esto. Sí, y luego, por ejemplo, esto está hecho por las mujeres de Afganistán, son seminómadas pastunes viven en el desierto y todo esto ellas lo hacen a mano, eh, con monedas metálicas, con eh, conchas con medallones afganos. Luego los caftanes marroquíes, que nosotros traemos únicamente los caftanes que son 100% algodón, bordado con seda de oro, los traemos de... con hilo de, eh, con hilo de seda, perdón, <laughs> los traemos de Marruecos. Eh, esto también está hecho con telas antiguas y cuentas de Tailandia. En fin, hay un poco... casi bueno, todos este son... de ser... todo, incluso llaveros y todo, muy bonitos. Sí, y bien, aparte de ahí, ¿de que el mercadillo mercadillos? donde tienes punto de venta? No, no tenemos punto de venta, tenemos una página web en Facebook, nosotros, así es, no www.facebook.com barra etnicus. Enhorabuena, eh, porque es precioso gracias. todo y que lo vea mucha gente, que merece la pena, gracias. Sí, esperamos que sí, gracias a vosotros. Sí. Hola Antonio, ¿qué, ¿Qué tal? tal estás? De año, an, ¿De año en año? Como siempre, aquí no faltó. Antonio es muy buen amigo nuestro y va una temporada larga a la India cada año y ha creado una marca que se llama Okaú, que nos cuente un poco de qué, de qué va. Bueno, Buenos días, y también la fundación que me llama mucho la atención. Digo, fíjate que en todo el mercado ya no habíamos visto a alguien que haya creado su prefundación fundación, y esto es muy importante también de definirlo. Sí, bueno, realmente no es una fundación como tal, sino que bueno, tengo un permiso y eh, me pasó seis meses en India, en Calcuta, a las afueras, en un sitio que se llama Jaura, y dentro de Jaura, en un, en un slam que se llama Kadam Talá. Y entonces, bueno, pues allí hay muchas necesidades, y bueno, yo soy médico, no tengo nada que ver con esto. Pero cuando te vas involucrando cada vez más allí, pues, eh, pues con los, lo que tienes no, no llega a hacer todo lo que quieres. Entonces, bueno, una forma que consideré que se podía hacer era eh, encargar cosas allí, diseñar cosas allí, traerlas y, eh, y bueno, pues después todo lo que se gana, pues lo revierto allí. ...y de eso es, más o menos... Sí, son muy bonitas también, quiero saber un poquito de lo que has traído... ...para, yeah. para Marbella, de, hay piezas de ahí también de, de la India... De, ...sí, de sí, todo es, todo, es todo de India, es todo de Calcuta menos unos... ...menos estas cosas que son de Bombay... ...de Maharashtra, el resto son todo sedas... ...bueno, las sedas también son de Banarasi... ...pero el resto son todo eh, sedas de, de Bengal, de West Bengal... ...tejidas a mano, eh, solo hago 15 de cada uno... Después voy cambiando los diseños y las cosas. En las bolsas de Yute, el mayor mercado del mundo de Yute está en Calcuta. Y entonces, bueno, pues las personalizo, le pongo las iniciales, voy cambiando las telas con eh, el block print de Calcuta. Y bueno, pues nada, ahí estamos, intentando sacar un poco de dinerito para llevárnoslo. Pues me encanta, de verdad que haya traído toda esta cosa bonita, a marbella. Y como persona que, bueno, eres encantador, ser una persona gracias, que tiene esta cultura también. de los viajes y interiormente también ese crecimiento personal sí, de todo lo que vive. Siempre, vives, siempre te aportan vives. mucho más de lo que lo que tú puedes llevarles. Muchas gracias. A ustedes, gracias. hasta luego. Con Megoña Mole, que es la diseñadora de estas piezas únicas que diseña ella misma y cuya firma se llama Kumay. Kumay ah, buenos, días. Sí, buenos días. Bueno, un poquito que vemos cosas muy bonitas y bueno, he dicho piezas únicas, ¿no? Sí. Porque sí, además, sacar dos piezas iguales. No, además son todas de edición limitada. O sea, todo lo diseño yo con la mejor calidad en piedra natural, en Jades, Citrinos, Aventurinas y todos mis modelos son de edición limitada. Es decir, cuando un modelo se termina, yo jamás repongo, por lo que mis clientes saben que es algo muy difícil que luego se vayan a poder ver. Uh -huh. Bueno, tienes traído piezas muy bonitas, ¿no? Muy bien combinada, como lo ha dicho, con piedras eh, naturales, naturales todas, todo, ¿no? todo. Pues, en dorados, ¿no? Cada uno. Sí, bueno, yo utilizo uno. todo bronce bañado en oro, yo solamente monto en oro o en plata, que además hipolergénico. Cualquier pieza mía es una pieza atemporal, tanto de invierno como de verano, y que la tienes ahora y dentro de 10 años. ¿Y dónde está, aparte de hoy, aquí en este mercadillo tan bonito, dónde se pueden encontrar estas piezas tan divinas? Yo soy de Valencia y tengo una web, una web online. Kumai, Kumai, www.kumai.com Bueno, lo que tú luces es precioso también, ¿eh? Gracias. Con un vestido, con cualquier cosa, es ideal. Pues enhorabuena, son muy bonitos tus diseños y te felicitamos por ello. Gracias, buenos días. Bueno, que mucho amistad también nosotros de otros años atrás, por ejemplo con Grisela, que además que nos encanta lo que trae y bueno, siempre tiene mucho éxito, porque es que la verdad que tiene unas, eh, una batería privada tan buena y todo, la verdad es que se ve desde lejos. Grisela, un año más aquí en Marvilla. Un año más y sí, un año sí, más. Sí, ya, ya sabes que no, yo soy fiel no. a la organización a Apopacchic, que es para mí la mejor organización que hay en España en cuanto ...a esta organización de eventos y encantada de estar otra vez en Marbella... ...aquí en Guadalmina con lo nuevo. Que tienen tus piezas que llaman tanto la atención y además que tú siempre triunfas. Cuéntame. Sí, 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 aparte bueno de que traemos ya un poco de lo que queda de, de verano... ...ya terminando, finalizando el verano pues hemos introducido ya un poco... ...lo que vamos a tener en otoño-invierno que son los pompones de zorro... Eh, ...con estos colores tan espectaculares... Y luego, nuestra producto estrella que es eh, el abrigo de, con capucha y sin capucha. ¿no? Esto es marmota y conejo Rex, que es el conejo más poblado. Y ha sido todo un éxito en Ruiloba y en... Es disponible incluso con un vaquero, con vaquero o un traje de fiesta. Eso es. es, que es, eso, es. Todo, ¿eh? sí, eso es. Y lo hemos traído en todos los colores. Nos hemos atrevido a colores muy fuertes como el verde, el naranja, el rosa. Y las clientas están encantadas. Se ha agotado en todas partes, esperemos que aquí en Guadalmina también. Las calidad, das precio, sí. das moda, das todo lo que más sí, te vamos a sí, pedir. Si es que aquí es lo más de lo más. Muchas gracias Grisela, enhorabuena y, que y me encanta. Y, Elena, Elena, todos los años aquí tenemos una... Cita. Gracias. Os bueno. presentamos también a Julio, que tiene cosas de artesanía muy bonitas. No hemos parado aquí en este stand porque me han encantado las bandejas, los sombreros de Panamá, pero que son todos súper divertidos. Y como él es, como él, claro, él elige cosas que van con tu carácter, ¿no, Julio? ¿Qué tal, Hola, ¿no? ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, Muchas la gracias. Las bandejas están trabajadas a mano, que me parece una labor, ¿cómo se trabaja todo esto? Y ¿En qué materiales? Sí, utilizamos madera de DM, que es una sola pieza, y trabajamos desde el inicio, desde el corte de la madera hasta su decoración. Entonces yo me encargo de la carpintería y mi mujer ya de la decoración. Van con cuatro capas de barniz, van con pesa van contrapesadas, es es están hechas con mucho cariño, es artesanía y llevamos muchos años haciéndolo y tienen mucho éxito. Y para el centro de la mesa son muy decorativas. La verdad es que la gente no, nos lo agradece mucho. ¿Es como cuadro en cualquier sitio que la pongas? Donde quieras, el... puedes hacer lo que quieras con la bandeja. La... Pero son decorativas, que es lo que digo. Le... ¿Tienes por internet? ¿Tiene venta no, por internet? ¿no? no, 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 da mucho trabajo ya el taller sí, como no para llegar. Sí tenemos una página web. Tila, si la 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 sí, que tira. bueno, es meramente informativa, pero pero bueno, para que nos conozcáis y contactéis con nosotros y os atendamos perfectamente. La página es www, como siempre, .com atelier atelier es taller en francés patriciayopar.wix.com barra atelier. Eh, muchas gracias, de verdad, enhorabuena por tu eh, exposición, que es muy bonita, gracias.